Miguel Ángel López, campeón del Tour de l'Avenir en Francia, firmó por 2 temporadas con el equipo Astana en el World Tour de la Unión Ciclística Internacional. López manifestó su alegría por hacer parte de estas filas deportivas. Muy feliz, muy motivado de haber ya dado este gran paso. No, ya se ha venido negociando desde la Vuelta a la Juventud. Bueno, ¿por cuánto se puede saber si es el contrato con este equipo y por cuánto tiempo y por cuánto dinero? No, pues por 2 años. Pero el dinero yo creo que es personalmente. Eso es confidencial de personalmente. Entonces, no. Pues hay que esperar, es llegar allá, adaptarme al ciclismo europeo y esperar lo que Dios quiera. Bueno, pues muy feliz y sí, esperaba porque uno trabaja para eso, para dar estos grandes pasos como lo es. Llegar a este equipo como lo que estoy viviendo ahora. Entonces, pues no, pues esto es un premio como a la dedicación y al trabajo que se ha venido haciendo. El gerente de Indeportes Boyacá resaltó el trabajo y la disciplina de este pedalista boyacense, asegurando que con su esfuerzo y constancia traerá más triunfos para el departamento. Ese es el trabajo que tiene que hacer el deporte como autoridad rectora del deporte de nuestro departamento, apoyar esas categorías sub-23. Esa es la oportunidad que necesita Miguel Ángel y que necesitan mucho más deportistas que hay en nuestro departamento. Entonces, nos la seguimos jugando por el sub-23 y esta es una satisfacción más para nosotros, demostrar que podemos ayudar en estas categorías, en esa parte más ancha de la pirámide, donde está el fomento, la masificación. Y hoy decir, bueno, Miguel Ángel se va, creo que uno de los mejores equipos turísticos del mundo. Entonces, de verdad, muy satisfecho en el lugar departamental y deportes para seguirnos jugando pues, por estas categorías sub-23. López defenderá los colores de la Astana y se incorporará a la primera concentración de pretemporada en el mes de noviembre.